Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, Templo Betel, familia, amigos, bienvenidos a este día que Dios nos ha dado, tan hermoso, glorioso, hermanos. Todos los días que Dios nos da son hermosos y gloriosos, amén. Gracias a Dios que la temperatura ha bajado un poquito y, hermanos, alabado sea el nombre del Señor por ello. Hermanos, quiero traerles el pensamiento de esta semana. Hermanos, que el Señor bendiga sus corazones, hermanos, un pensamiento de ánimo, hermanos, para no solo la iglesia local, Templo Betel, sino para todos nuestros hermanos y amigos también, que un día no muy tarde, hermanos, se unan a, hermanos, la familia de Dios, amén, a través de lo que nos dice la palabra del Señor. En este día tengo un título para depositar en sus corazones, es Corre como campeón. Templo Betel, corre como campeón. Hermanos, si estamos leyendo ahí en el versículo, capítulo 12 de Hebreos, Hebreos 12, 1 al 2. Hermanos, y dice de la siguiente manera, dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Templo Betel, corre como campeón. Padre Celestial, gracias, Señor, por este privilegio que me concede, Señor, de traer este pensamiento de tu palabra, Señor, que vaya, haga, fluya, corra, Señor, a los corazones y haga por la cual tú nos hablas, Señor. Bendice mi garganta en este día, mi pensamiento, Señor, y a ti sea toda la gloria, toda la honra, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Amén. Hermanos, corre como campeón. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, hace referencia, ¿verdad?, a un atleta, hermanos, que corre, ¿verdad? Y cuando, hermanos, uno piensa en un atleta que está corriendo, hermanos, ¿cómo es que lo miramos, ¿verdad?
Un atleta, hermanos, que corre, por ejemplo, en las Olimpiadas, es una persona, un hombre, una mujer, hermanos, que cuando corre, hermanos, está corriendo hacia adelante. Amén. Corre para adelante, hermanos, está en plena y completa concentración, hermanos, porque mira un punto al cual llegar, hermanos, y está enfocado, está hermanos, en inglés dice laser focused, hermanos, para llegar, hermanos, y todo su cuerpo, toda onza, cada pulgada, hermanos, de su cuerpo, hermanos, de sus nervios, de su fibra, hermanos, de él mismo, está, hermanos, para alcanzar el objetivo. Entonces, un atleta es uno, hermanos, que se mantiene al correr, hermanos, en su misma línea, hermanos, ¿verdad? No se mueve a la derecha, no se mueve a la izquierda, no corre para los lados, está corriendo en su línea, hermanos, que tiene, ¿verdad? Y no se mueve de ella. También está corriendo en contra del reloj. Hay un reloj, hermanos, que lo está, por decir así, observando, hermanos, a ver qué tiempo hace al estar corriendo hacia la meta, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, hermanos, cuando él escribe, ¿verdad? Hebreos, hermanos, los Juegos o las Olimpiadas eran algo grandísimo, era algo grande en el tiempo de Pablo. Pude investigar que había Olimpiadas que se corrían en el monte Olimpia, de ahí viene el término las Olimpiadas, ¿verdad? Pero había otros juegos, hermanos, que le llamaban the Pythian Games, los Juegos Pythian. Hermanos, y estos juegos se llevaban a cabo en la ciudad de Delphi, ¿verdad? Y luego otro de los juegos o games es Smithian, hermanos, que se celebraban en la ciudad de Corintio, hermanos. Y el apóstol Pablo estaba muy concebido, hermanos, de esto. No es si no sabemos si de ahí agarró el pensamiento, hermanos, cuando él escribe Hebreos 12:1, entonces dice que debemos de correr, ¿verdad? Probable que lo de ahí lo agarró, ¿verdad? Pero aquí los atletas eran hermanos del tiempo, eran bastante admirados. También los atletas de hoy en las Olimpiadas son muy admirados. Estos, cuando ganaban la carrera, the race, la carrera, hermanos, eran héroes. La gente los veneraba, los alzaba. Héroes, hermanos, eran el orgullo de su país, ¿verdad? Cuando se celebran las Olimpiadas, vienen de todos los países, ¿verdad? Y el país que el cual atleta ganó, hermanos, es un héroe en su país. Entonces, es el orgullo del país, ¿verdad? Se escriben poemas de ellos, se levantan estatuas, hermanos, a su honor de este atleta, hermanos, se le daba finanzas también, se le daba casas, caballos, propiedades, alimento, hermanos, en el tiempo de Pablo, hermanos, era tremendo, hermanos, tenían tanto beneficio, hermanos, por haber ganado la carrera, ¿verdad? Y de acuerdo con esta escritura, hermanos, que hemos leído, nosotros también, hermanos, que hemos creído en Cristo, estamos corriendo y Pablo nos anima, corre iglesia, corre, amén. Cuando hemos creído en Cristo, hemos entrado, hermanos, a un estadio, hermanos, y estamos corriendo la vida cristiana, amén. Cuando usted se convirtió, usted se enlistó, hermanos, en esta carrera, amén. Y usted dirá, hermano Jaime, ya estoy avanzado de edad, ya no puedo correr, ¿verdad? Esto no se, hermanos, corre físicamente, amén. Hermanos, se corre espiritualmente, amén. Uno, me apunto yo también, ¿verdad? En este camino estamos corriendo, no importa cuántos años tiene uno, ¿verdad? No importa qué tan fuerte es uno, qué tan débil es uno físicamente, no importa qué tan pobre es uno, qué tan rico. Hermanos, cuando hemos entrado al camino del Señor, hay una carrera la cual tenemos que correr. ¿Amén? Y Dios, hermanos, desea que usted y yo corramos como campeones. Champions, hermanos,
Hermanos, al correr esta iglesia y nos anima, corre iglesia, corre como campeón. Amén. Y ahorita vamos a mirar, hermanos, las características de ellas. Amén. Hermanos, ¿por qué hay entonces la necesidad de correr? Aquí tengo varios puntos. Punto número uno, hermanos, ¿por qué corremos? Porque hay un propósito del cual perseguir. Hay un propósito. Corremos con, hermanos, con propósito. Y lo vamos a llevar desde arriba, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice Pablo? Por tanto, nosotros teniendo en derredor, está hablando de nosotros, hermanos, hermanos, que debemos de correr. El propósito del cual perseguir es que hay una carrera, hermanos, delante de nosotros. Ahí está. Nos convertimos, hermanos, y ahí el Señor nos puso, hermanos, en un estadio, por decir así. Está una carrera que está por delante de nosotros. Pablo nos dice que tenemos que correr. Tenemos que correr. Amén. Hay una carrera por delante de nosotros que tenemos que correr. Y dice, con paciencia, hermanos, seguir corriendo es el propósito, hermanos, de nuestra vida cristiana. Amén. Uno no se puede convertir, no puede entrar a las Olimpiadas, por decir así, hermanos, y ser testigos de ello. Eso es del capítulo 11, ahorita vamos a mirar un poquito de eso. Ellos nos están animando, pero usted en este tiempo, en el tiempo de la gracia que ha entrado, hermanos, tiene un propósito del cual perseguir y es de correr, dice Pablo. Miren cómo empieza, dice, por tanto, Hebreos 12:1 empieza este capítulo 12 con estas palabras, por tanto. Amen. Pablo nos quiere decir o quiere interlazar algo que ya había dicho, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 12, 1 dice, por tanto, quiere interlazar, hermanos, estos dos versículos, ¿verdad? Nos habló de los campeones que ya corrieron la carrera de fe. Capítulo 11. Estos hermanos ya están en la sala de héroes. Ya están, hermanos, ya acabaron la carrera, hermanos. Ellos ya obtuvieron victorias por medio de la fe. Ya corrieron por medio de la fe. Hermanos, y sus nombres están escritos en Hebreos capítulo 11. Hermanos, ¿cuál es la fama, hermanos, de los hombres y mujeres de la fe? Y ahí están. Amen. Pablo nos hace referencia a estos que han corrido con una tremenda fe y a nosotros, la iglesia, nos está animando que también corramos como, hermanos, ellos corrieron. ¿Cómo corrieron? Corrieron con fe. Amen. Además, aquí dice Pablo que estos del capítulo 11 nos están mirando. Son testigos de nuestro correr. Hermanos, y no están allá para criticarnos, porque en veces tropezamos en la carrera. Amén. Amén. Y no están para criticarnos. Lo que están ahí diciendo, nos están animando, hermanos, a seguir corriendo. Están aquí para animarnos, traernos ánimo, diciendo, iglesia, corre, iglesia, templo Betel, corre, corre como campeón. Amén. Tenemos, dice, alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y ahora en el capítulo 12 nos habla de nosotros. Por tanto, nosotros, dice, nosotros también, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. ¿Amen? Nosotros también, como ellos se nos exige, hermanos, se nos pide, se nos suplica, hermanos, que andemos corriendo como ellos corrieron. Porque estamos persiguiendo un propósito, hermanos, y es correr la vida cristiana, hermanos, que tenemos por delante. Muchos se han convertido, se han bautizado, y ahí está esa carrera, y es menester que entendamos que tenemos que correrla. Ya me bauticé, ya me senté, ya la hice, ya la tengo hecha. Y quizás sí, hermanos, pero hay premio, hay galardón, hermanos, por aquellos que están corriendo. Amén. Con fe. Amén. Pablo no estaba mirando las circunstancias de la vida. Además dice que no estimaba su propia vida. Solo deseaba correr la carrera y traer gloria a Dios.
Corremos para traer gloria a Dios. Miren lo que dice Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo por la, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, ¿ven? Hermanos, para traer o dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está el propósito, hermanos, de nuestro correr. Hay un propósito del cual cumplir, y es de correr, hermanos, la carrera que tenemos por delante. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, punto número dos, hay una persona, hay alguien, hermanos, que preparar. ¿Amén? Y es la segunda parte de Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, en derredor nuestro tan grande nube, dice, despojémonos, nos está hablando a nosotros, la persona que debemos de preparar es nosotros. Nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amén. Si usted va a correr una carrera, hermanos, uno se tiene que preparar para correr. Amén. Hermanos, tienen que correr con lo mínimo peso. Amén. Lo mínimo peso. Mucho peso no es bueno para correr. Amén. Menos peso es mucho mejor. Amén. Usted nunca va a mirar a alguien corriendo las Olimpiadas, hermanos, bien vestido con un tuxedo. Amén. Aunque se luce bien, se luce hermosamente, hermanos, pero esta carrera, hermanos, no se corre con un tuxedo. Amén. La palabra griega aquí para peso no indica algo que es pecaminoso, no. Significa de aquello que te detiene, aquello que te estorba. Amén. Aquello que te detiene, aquello que te preocupa para seguir corriendo. Amén. Miren, hay ciertas cosas que no son malas. No todas las cosas son malas. Amén. No hay nada malo en ponerse, hermanos, un tuxedo. Si puedes correr más con el tuxedo, póntelo y corre. Amén. Pero no hay nada malo con eso. La verdad es que uno no se pone un tuxedo cuando está corriendo. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Me dice, todas estas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Eso es lo que está diciendo. Hay cosas que, hermanos, no nos convienen cuando estamos corriendo. Aunque me son lícitas, no me convienen. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, si no me ayuda a correr con propósito, lo tengo que dejar. Aquella cosa que me asedia, que me pone más peso en la vida. Me tengo que deshacer de ello. Amén. Si estas cosas lícitas nos estorban de la manera que Dios, hermanos, no es primero en nuestras vidas, tenemos que deshacernos de ellas. Amen. Si nos estorba, hermanos, y además, ahí es cuando se torna en pecado. Dice cosas que de peso y del pecado. Cuando Dios no es primero en nuestras vidas, ahí se tornó en pecado. Usted y yo tenemos que preparar para correr eficazmente y tenemos que despojarnos de aquello que estorba, peso y pecado, las cosas que nos estorban, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué son esas cosas? Amén. Aquí escribí, ¿podrá ser recreacional? ¿Qué te estorba? ¿Algo recreativo? Amén. ¿Un amigo? ¿Un pasatiempo? ¿Demasiada televisión? Amén. Si estas cosas te estorban para correr la carrera, despójate de ellas. Deshace de ellas porque hay una persona que preparar, ti mismo, yo mismo, amén. Las cosas buenas se tornan malas cuando nos estorban para correr la mejor, hermanos, carrera. Esas cosas me son lícitas, pero no convienen si me están estorbando, hermanos, servir al Señor, amén. Y aquí tengo una pregunta, ¿habrá alguna cosa que me está deteniendo? ¿Habrá una cosa que te está deteniendo en este caminar con Cristo? Amén. ¿Qué es aquello que me está deteniendo? ¿Qué sobre equipaje tenemos en nuestras vidas, hermanos, que nos estorban, nos detienen para seguir corriendo? Bueno, todos somos diferentes, hermanos, y usted sabe lo que es. ¿Ven?
Si usted desea ganar la carrera, despójese de todo que te estorba. Amén. Esta palabra, hermanos, asedia, significa lo mismo. Nos estorba. El tuxedo lo hace lucir mejor, se mira bien. Amén. Pero le estorba en correr esta carrera. ¿Eh? Le va a estorbar. Quítenselo y corra efectivamente. Hermanos, cuando usted ve corredores, tienen unos shorts, tienen una tank top. Amén. Hay tenis muy livianos, hermanos. ¿Por qué? Porque van a ser eficaces en su carrera. El escritor de Hebreos nos está diciendo que nos quitemos el sobrepeso, hermanos, y el pecado para correr esta carrera. ¿Por qué? Porque hay una persona que prepara, usted y yo. Hay, número tres, hay un precio que pagar. Amen. Cuando entramos a las Olimpiadas, hay un precio que pagar. Miren, sigue diciendo, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amen. La palabra, hermanos, paciencia, aquí en estos versículos, en el original significa, hermanos, perseverancia. Perseverar significa constancia, significa firmeza, significa persistencia, significa sobrellevar, hermanos, estando bajo, hermanos, un peso, un reto. El precio que pagar es correr con paciencia, que significa la necesidad de orar, ¿verdad? Ayunar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, venir al culto, hermanos. Esta es parte de nuestra carrera. Amén. Que seamos firmes en esas cosas. Amén. Cuando usted deja de hacer algunas cosas, se está desviando de su path, de su renglón donde usted debe de estar. Amén. Y hay muchos que se desvían, hermanos, pero el Señor nos quiere animar que regresemos, hermanos, a correr, hermanos. Estemos ocupados, hermanos, haciendo lo que Dios pide, busca, hermanos, de nosotros en esta carrera, en esta vida cristiana, hermanos, que estamos viviendo. Perseverancia es trabajo. Se toma tiempo. La Biblia, orar, atender al culto, hermanos. Hay un precio que pagar para poder, hermanos, correr con eficacia. Amén. Hay muchos que dejaron de correr. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos, hermanos, a preocuparse por su vida cristiana. Amén. Hermanos, si esto es trágico, se olvidan, hermanos, que también dice la Escritura que sin fe, hermanos, sin obras es muerta, ¿verdad? Por gracia soy salvo. Por pura gracia soy salvo. No tengo que hacer nada. No, no, hermanos, la fe sin obras es muerta. Amén. Se olvidan, hermanos, de que nos aconseja que debemos de estar preocupados, hermanos, estar trabajando en nuestra, hermanos, salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque, iglesia, templo Betel, hay un precio que pagar. ¿Estás pagando el precio? ¿Estás invirtiendo tiempo escudriñando la palabra de Dios? Amén. ¿Estás pagando el precio asistiendo a la casa de Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en oración? Amén. Hay quienes no les gusta la idea que tienen que pagar un precio para servir a Dios. Amén. Hermanos, si ese es un pensamiento de... Hermanos, esto ha tumbado a muchos, hermanos, de alcanzar, hermanos, victoria. Porque piensan que al bautizarse, entregar su vida, hermanos, ya se terminó todo. No, hermanos, es un comienzo de una carrera. Hay un precio que pagar, hermanos. Y punto cuatro, porque hay un premio que poseer. Hay un premio que poseer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, hermano, la victoria, hermano, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando uno corre, hermanos, corre para obtener un premio, corre para obtener o ganar un trofeo, hermanos, un premio, hermanos. Por eso estamos corriendo. Y Jesús aquí es nuestro ejemplo. Amen. Él es el un campeón quien cuando corrió, hermano, él mismo recibió una corona. Amen.
Hay un premio que poseer una corona, hermanos, incorruptible. Hay un premio. Ahí en 1 Corintios 9:25, y todo aquel que lucha de todo se abstiene a la verdad para recibir una corona corruptible. Nosotros, la iglesia, hermanos, corremos para recibir una corona que no se corrompe o una corona incorruptible. Amén. Hermanos, se pagará el precio si es que tenemos la corona en mente, nuestro objetivo. Hermanos, si tenemos la corona en mente, usted y yo también tenemos que llevar nuestra cruz o pagar el precio, en otras palabras, ¿verdad? No se puede recibir una corona aparte de la cruz. No se puede recibir un premio aparte de la carrera, hermanos, que tenemos por delante. ¿Y quién está ahí para ayudarnos? Jesús es el autor, consumador de la fe. La palabra autor significa, ejemplo, es líder o origen, autor. Él es nuestro líder. De ahí comienza, hermanos, nuestra carrera. Jesús es el ejemplo de la fe. Amén. Él sufrió el menosprecio, la cruz. Amén. Y Jesús es el ejemplo de la fe. Hermanos, y aquí los héroes del capítulo 11, hermanos, nos animan a seguir adelante. Amén. Pero ellos no son el ejemplo principal del cual seguir. No, nosotros no miramos a ellos, nosotros miramos a Jesús, el autor, hermanos, de nuestra fe. Amén. El ejemplo principal es aquel que nunca pecó y nunca falló. Amén. Ese es nuestro ejemplo. Y su nombre, hermanos, es Jesús. Pon los ojos en Jesús. No lo pongas en el hermano, no lo pongas en la hermana. Nosotros tenemos ese problema. Hermanos, y en veces golpea nuestra fe por mirarlo cómo viven los demás. No, hermanos, usted for sure va a fallar. Pero si pone los ojos en Jesús, aquel que nunca pecó, aquel que nunca falló, usted tendrá la victoria a tener. Usted está corriendo como campeón. Amén. Amén. Si es que quieres fe, saca pecado de tu corazón, sácalo de tu vida. Amén. Despójate de todo peso y pon tus ojos en Jesús. Amén. Quita tu vista de las otras cosas, de las otras personas, de las otras circunstancias, de lo que está pasando en el mundo, se está deshaciendo, sí, todo ello. Hermanos, quita la vista de ellos, hermanos, y ponla en Jesús. Puesto los ojos de Dios, el autor y consumador de la fe. Amén. Y esta carrera, como dije, no importa qué tan joven, qué tan viejo, qué tan pobre, qué tan rico. Si has entrado en este camino cristiano, estás corriendo, hermanos. Dios tiene una carrera que tienes que correr, una carrera para ti. Amén. Si es que crees en Él, amén. Al terminar tu carrera, entonces será una tremenda bendición, amén. Cuando mires a Jesús cara a cara, este es el premio que posee la corona, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, amén. He visto videos, hermanos, de atletas, amén, que corren, hermanos, están enfocados. No andan mirando a las, si están distraídos, otro lo va a pasar, sobrepasar, hermanos, y va a perder la carrera. Mirando directamente hacia adelante, ¿por qué? Porque ahí está el Señor. ¿Por qué mirar adelante? Ahí está Jesús, amén. Aquel que sufrió la cruz y el oprobio, aquel que pagó el precio para nuestra salvación, hermanos, aquel que está por adelante, corre, iglesia. Que el Señor te bendiga con este pensamiento en este día. Hermanos, Dios me los bendiga. Amén, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Que este ánimo, Señor, que los pensamientos que nos traes y nos pones en el alerta, Señor, para seguir corriendo, Señor. Eso es lo que nos anima, Señor. Aquellos hermanitos que están batallando, sufriendo, injértales fe, Señor, y que ellos puedan levantarse para correr, Señor, porque hay un premio tremendo, hermano. Señor, de estar contigo para siempre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Dios me los guarde. Amén.